La denuncia la he puesto yo, pero en nombre de toda la comunidad de espíritu. Es que Iker es muy pesado. La nave del misterio, dice. La nave de los cotillas, diría yo. Nos busca, pregunta por nosotros, que qué decimos, que cómo vestimos, que qué es lo que hacemos. Chicos, ¿a ti qué te importa lo que hacemos nosotros? Nos pone grabadoras por todos lados, que va uno ya con miedo a ver si dice algo que no debe. Porque claro, uno en privado puede hablar de sus cosas y eso no le importa a nadie. A lo mejor estoy haciendo yo un chiste de mi suegra y ¡pum! Te lo graban y aparece en la tele. ¿Es que no tenemos derecho nosotros a tener intimidad? Venga, por favor, Iker, déjanos vivir. Bueno, vivir no porque estamos muertos, pero déjanos tranquilos, tío. Si esto no es acoso, que venga Dios y lo vea. Bueno, que no hace falta que venga, que él ya lo ha visto y está de acuerdo, si él también ha firmado la denuncia. Esta mañana he ido yo personalmente a poner la denuncia. Que por cierto, menudo susto que se ha llevado el policía cuando ha visto que el formulario se rellenaba solo. Se ha atragantado así con el donut que casi se ahoga el pobre. Bueno, que me tengo que ir, que queda a las 4 para asustar a una familia. Sí, que nos deja, claro.